Estamos al aire, entonces, ahora sí, con Cristian Sánchez. Desde Lima, Cristian, ¿dónde estás en Perú en este momento? Sí, estoy en Lima, en la capital. Bien. Bueno, tenemos mucha inquietud primero para saber si se ha develado finalmente, si ha admitido la derecha su derrota o sigue empecinado este sector de la hija del dictador preso, si siguen empecinados en negar el triunfo de Pedro Castillo. Hasta el día de hoy, acá en Lima, en el Perú, siendo las 5:38 de la tarde, la candidata del Partido Fuerza Popular, que tiene que enfrentar un control de acusación ante un juez penal, nada menos que por una acusación donde el fiscal pide 30 años, no reconoce su derrota y acaba de anunciar que está pidiendo cosas que además totalmente contradictorias y fuera del marco legal de las elecciones que rigen en Perú, ¿no? Está solicitando una auditoría internacional al sistema de conteo de la Oficina de Procesos Electorales, cosa que es absurda, ¿no? Porque la etapa para cuestionar el software ya pasó, acá hay un cronograma electoral como en cualquier parte del mundo y eso no se pide, además, para pretender boicotear, ¿no?, la proclamación, sino en todo caso se pedirá a futuro frente a cualquier duda que se tenga. Pero adicionalmente, a través de sus aliados políticos, ha presentado con un pool de grandes estudios de abogados la solicitud de nulidad total de las elecciones, que también es un supuesto ilegal, ¿no? En camino están en trámites, para hacer un poco el resumen de todo este entrenamiento jurídico, están en trámite cerca de 800 pedidos de nulidad de actas, porque la estrategia legal de ellos ha sido la de solicitar nulidad de actas para restarle 200.000 votos al profesor Castillo, que lleva la delantera, ¿no? Y precisamente esa nulidad que se pide bajo argumentos de un fraude que no existe, precisamente es en zonas altoandinas, zonas de las zonas rurales del Perú, donde el profesor Castillo ha obtenido pues porcentajes muy altos, ¿no? Entonces hay una estrategia de entrampar esto, extender los plazos, que se sature los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones de esta solicitud de nulidad, que además se basan en argumentos totalmente espurios, ¿no?, un supuesto fraude que no existe, ¿no?, para generar un clima de inestabilidad y en el camino apostar, me imagino, cualquier medida que pueda desestabilizar o impedir que el profesor Castillo asuma el gobierno, ¿no? Cristian, te quería hacer una consulta en base a todo esto que vos estás informando. ¿Cómo ves la reacción de las personas, de los que tienen que recibir estas denuncias del Poder Judicial Electoral? ¿Cómo ves, esto va a ser de un trámite rápido o son proclives a darle rienda suelta a este tipo de denuncias? Estos plazos están regulados por la ley electoral. Supuestamente hacia el fin de semana tendríamos que tener ya los resultados nacionales. Varias de las impugnaciones, las solicitudes de nulidad de acta que han presentado, que son más de 800, orientadas a anular 200.000 votos del candidato que va primero en el conteo. El otro conteo ya se ha cerrado, ¿no? El de las actas observadas con defectos materiales ya se cerró. Ese ya está. Ya ese no tiene vuelta atrás. Es inmodificable y no se puede revertir la tendencia que hay de 48.000 votos, ¿no? Okay. Sin embargo, lo que está en trámite es la justicia electoral, las nulidades de las actas, ¿no? Que se calcula que hasta el fin de semana tendrán que ser resueltas todas en segunda instancia, allí donde sean apeladas, porque una alta mayoría de ellas ya ha sido resuelta en primera instancia y no se la ha dado. ¿Cómo el resultado? ¿Cuál es la resolución en esa primera instancia? Todos los jurados electorales especiales, que son la primera instancia, mayoritariamente han resuelto que no hay razones jurídicas para solicitar la nulidad, porque la nulidad es un remedio excepcional, es un recurso excepcional, ¿no?, para actos externos
a lo que se produce el día del acto de votación, a los problemas que pueden ocurrir en el escrutinio u otras situaciones que pueden poner en duda el voto, ¿no? Frente a esta situación, que entiendo que jurídicamente no va a tener trascendencia el planteo de la líder perdedora, se impone hacer una pregunta sobre la realidad, más que sobre las condiciones jurídicas, que, por lo que entiendo, ha sido un comicio con las lógicas cuestiones que puede haber, un acta por acá y un acta por allá, con alguna cuestión que no va a modificar el resultado. Pero a veces la realidad, si hay posibilidades de los sectores del poder de impedir de alguna forma, a través del ejército, de algún poder de hecho, de impedir el triunfo de Castillo. Y por el otro lado, si también existe la posibilidad del poder popular de defender esa legitimidad del presidente electo. Te hago una pregunta que yo sé que es complicada, pero ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, ya en estos días han habido varias movilizaciones desde las zonas cercanas a Lima y zonas mucho más lejanas, de departamentos del interior, de varios partidarios del profesor Castillo movilizándose hacia la ciudad capital para hacer una gran manifestación. De otro lado, en varias ciudades el día de hoy se están llevando acciones de protesta. Es decir, dentro de este escenario de inestabilidad, la gran mayoría de personas, bueno, que las elecciones en la segunda vuelta las ganas por un voto, ¿no? Pero las ganas, ¿no? Los claro. que han votado mayoritariamente... Sí, obvio, sí, son las reglas del juego. Así fue como ganó el anterior presidente que gobernó este último periodo. Ganó por 40.000 votos, ¿no? Entonces, el voto del sur andino... Parece que cuando la derecha gana por poco puede gobernar, cuando los sectores populares ganan por poco, ahí ya ahí se necesitan mucho más, ¿no? Claro, entonces han habido reacciones, y yo creo que pueden haber otro tipo de reacciones. Y claro, el problema es que esto le va a añadir más leña al fuego a la situación política, ¿no? Porque todo esto se está dando en un contexto de crisis sanitaria donde el Perú ha tenido más de 180.000 muertos, ¿no? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Y sí. Pregunto si existe alguna posibilidad de... Porque he leído que ahí hubo algún pronunciamiento, podría decirse, oblicuo, ¿no? Respecto de una posibilidad de un golpe de Estado, ¿hay alguna información que sea concreta más allá de algún análisis de algún interesado? Bueno, increíblemente, como bien lo refiere Ricardo, hay voces que han aparecido en los medios de comunicación, porque todo el grupo de grandes medios de comunicación ha cerrado filas con la candidata y sigue vendiendo esta idea del fraude, del fraude, del fraude. No, ellos están apoyando esta desestabilización. Se habla, se menciona, incluso algunas personas lo piden expresamente en algunos canales, pero eso lo vemos inviable, ¿no? Porque no duraría más que horas un intento de ese tipo. El Perú caería pues en el repudio internacional, ¿no? Y habría un gran rechazo popular, podría haber enfrentamientos, podría caerse en una... Exactamente, habría una reacción, porque no estamos en la situación de los 90. No estamos en la situación de los 90, donde lamentablemente, por diversos motivos políticos, no hubo una reacción frente a ese golpe de Estado. Pero este no es el escenario de los 90, ¿no? Y acá yo vi un escenario de segunda vuelta donde mayoritariamente la gente votó por un cambio. Y eso hay que respetarlo. Y la gente y ahora no sí, está dispuesta a que sí le engañen. Pasamos, y ahora sí ¿cómo? Pasamos a preguntarte por ese cambio. Pedro Castillo es un gran interrogante que genera muchísimas expectativas, muchísima ilusión, muchísimos sueños, pero también muchísimas faltas de conocimiento concreto sobre cuáles son sus ideas. Él ha planteado hacer una reforma constitucional, ha planteado voltear el modelo y hacer otro modelo, un modelo más justo.
¿Vos ves estas promesas como promesas electorales o lo ves al candidato como un hombre convencido de las cosas que propuso? Yo creo que en el escenario de la segunda vuelta permitió que este partido por el cual él postula, él es un invitado del partido, ojo, el partido es de otra persona, ¿no? Sí, 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 sí. Los partidos se crean. Él venía participando de un partido de un centro derecha que era Toledo, así que eso claro, es lo que genera también claro, cierta desconfianza. Claro, él exactamente proviene del partido que llevó el poder al expresidente Toledo, que ya sabemos que estaba fuera del Perú, ¿no? Siendo sometido a una extradición por delitos gravísimos de corrupción, ¿no? Entonces, él es un invitado en un partido de alcance regional cuya estructura, pues, es una estructura muy débil, cuyo plan era un plan algo oscuro en temas políticos, tenía algunas ideas, pues, bastante, digamos, anacrónicas para un escenario político como el actual, ¿no? Y totalmente alejada, además de la socialdemocracia o de un socialismo democrático, ¿no? Sí, pero en la segunda vuelta uno requiere alianzas, y se hicieron alianzas con otros sectores de la izquierda más vinculados al área del socialismo democrático, donde se permitió que acumulara fuerzas con otros grupos de izquierda y ciertas posturas económicas para delinear un plan que simplemente ponga al Estado en el equilibrio, ¿no? Ponga un Estado a de alguna manera regular aspectos del mercado, en la salud, en la educación, que están absolutamente desregulados, igual que en el mercado de trabajo, y se ponga, bueno, énfasis también en la vigencia de los derechos humanos y los derechos sociales, ¿no? Que es una vieja deuda a 200 años de la República. Pero bueno, los grupos de poder mediático, los grupos de poder económico y todo el bloque de la centro derecha y la derecha más radical ha cerrado filas con ellas y ha aprovechado para ver en esto la posibilidad de frustrar que el progresismo y que ciertas ideas progresistas, moderadísimas por cierto, para esta segunda vuelta, Juan Ricardo, eso cabe señalarlo, es así de cierto cuál fue el giro político. No, lo que le ha generado incluso dentro del partido unas desavenencias con el líder del partido, ¿no? Pero bueno, esta es una segunda vuelta y esto es la política. En la política hay alianzas, hay diálogos, hay aperturas, hay puentes que se tienden, y esa es la propuesta que gana en la segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta se vota por esa propuesta, ¿no? Él trasciende a la luz pública como un líder sindical de los docentes, muy radicalizado. Esto implica cierto compromiso ya de vida con un sector social, con un sector político. ¿Qué impresión tenés vos de Pedro Castillo? Mira, yo no lo conozco personalmente, Ricardo, ¿no? Y Juan, no tengo conocimiento personal de él, nunca he estado cerca de él, sé su trayectoria política. Efectivamente, él proviene de una gran huelga que ocurrió en el año 2017, donde el histórico sindicato de la educación peruana se parte, ¿no? Y él lidera una facción disidente de ese sindicato y logra ejecutar una huelga que creo tuvo grandes repercusiones políticas, ¿no? También. Y partió el sindicato único, que ya tenía una crisis institucional. En fin, ese es su origen, ¿no? Su origen es más el sindicalismo, ¿no? Es una persona también que está acostumbrada al discurso sindical, ¿no? No le es ajeno el discurso sindical, ¿no? De ahí a tildarlo de un radical, como hicieron durante la campaña, creo que es una confusión, ¿no? Porque, bueno, eso igual, Cristian, igual... A mí me molestaría que fuera radical. Pero es una confusión, sí, te escucho. Claro, no, digo que conocemos a nuestras derechas y Vargas Llosa dice que Perú va a ir camino a Venezuela. Bueno, son los mismos argumentos que usa la derecha acá para demonizar al campo digamos popular, ¿no? Que ni siquiera todavía ha entrado en ejecución. Yo te quería hacer una consulta. Vamos a suponer que todos estos argumentos de la derecha pasan de largo, logra arrancar con el poder en Perú Pedro Castillo, es nombrado presidente como creemos que va a ser. Yo no sé legalmente qué poderío tiene en las cámaras, diputados, senadores, qué poderío legislativo tiene para poder realizar reformas. No digo
grandes reformas, pero aunque sean mínimas reformas para poder avanzar con su programa de gestión. Mínimo, es un poder mínimo, tiene apenas una bancada de menos de un tercio del total de congresistas. El sistema peruano es unicameral, ¿no? Solamente hay congresos diputados en el Perú. Hay varias reformas constitucionales pendientes y no tiene poder pues en el Congreso, ¿no? Tendrá solo el Ejecutivo y se avizora un enfrentamiento permanente con las otras fuerzas de derecha que están representadas en el Congreso y que están dispuestas a hacer la vida imposible también, ¿no? Bien, ahí viene mi otra pregunta. Viendo que indudablemente no tiene poder legislativo, el poder presidencial en Perú cuenta con las herramientas de decreto de necesidades y urgencia, digamos, puede establecer de manera vertical algún tipo de medidas salteándose al poder legislativo. Tiene dos posibilidades. La primera es solicitar una legislación delegada al Congreso, que usualmente te la dan los congresos, usualmente, pero bueno, en este contexto no es usual. Se ve muy difícil. Exactamente, entonces, en este contexto más bien habrán indicios de que lo usual no se produzca, y le digan, no, aquí no te vamos a dar legislación delegada. Además, los decretos de urgencia en nuestro sistema constitucional, a diferencia de otros sistemas presidencialistas como el argentino, el norteamericano, en el Perú, están más sujetos a control político del Congreso y control constitucional del Tribunal Constitucional. Y es una potestad muy residual. No es el ejercicio que hace lo mismo el presidente de los Estados Unidos o el que hace el presidente argentino. Es parecido a lo que tenemos acá, porque acá también pueden ser rechazados luego de su estudio los decretos de necesidad de urgencia. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es... Castillo, una de sus promesas fue la de una reforma constitucional. Y quizá la vía para resolver esta situación institucional complicada puede pasar por la convocatoria a una reforma constitucional. Esta promesa de reforma constitucional frente a esta situación, ¿vos la ves avanzando o la ves retrocediendo? ¿Lo has visto a Castillo mantenerse firme en esta cuestión o lo has visto tratar de empezar a negociar o compatibilizar dejando de lado esta propuesta? Esa propuesta y otras se las ha mantenido. En eso hay que ser claros, enfáticos. Él ha mantenido la propuesta. Hay vías constitucionales para una reforma constitucional. Son varias, hasta tres, se han planteado en el debate entre constitucionalistas acá en el Perú. Entonces, él ha mantenido, y eso es importante porque yo creo que parte del voto duro que él exhibió y que le permitió blindarse ante todos los ataques mediáticos concertados, ¿no? En el Perú hay un sistema de medios donde un diario, y la familia que controla un diario, controla varios canales de televisión. Es una cosa fantástica. Sí, es igual que acá, no cambia nada. Lo he visto en alguna parte. Me parece haberlo visto en un multimedio que tiene por lo menos 320 medios mínimo, ¿no? Solamente libre mercado cuando les conviene, cuando no, no hay libre mercado. Entonces hay una concentración monopólica en los medios de comunicación. Entonces es igual que acá. Estuvo blindado durante gran parte de la segunda vuelta porque precisamente, entre otras cosas, sus promesas nunca las dejó guardadas, las dejó archivadas, ¿no? Las mantuvo vigentes, ¿no? Entre ellas la constitucional. Entonces podría suponerse que el presidente electo podría acudir a una consulta popular o a un o a una convocatoria, a una reforma constitucional que le permita llevar adelante un programa de gobierno. Sí, porque son mecanismos constitucionales en el esquema actual de la constitución vigente en nuestro país. En efecto, ¿no? Él puede honrar su promesa y hay mecanismos constitucionales que no son dictatoriales y que no son los mecanismos de la propia constitución, incluso con participación ciudadana, a través de, como tú bien lo has mencionado, Ricardo, un referéndum, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, ha sido muy, muy interesante. La verdad es que el futuro nos irá pidiendo nuevas entrevistas que te pediremos en el futuro, porque me imagino que va a ser un proceso muy rico el que se viene. Esperemos que con mucha alegría y sin ningún tipo de enfrentamientos, o con los enfrentamientos que no lleguen a más que las cosas de la política. Por mi parte te agradezco muchísimo. No sé si
Juan José, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? Porque ya está. No, ya todo. El tiempo. Ya lo. Gracias, ya se gracias lo he Ricardo. Preguntado. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Que estén bien.